Normalmente cuando preguntaban recién al procurador a probar, es porque solamente en Mendoza se puede probar esto. Eso es importante destacarlo porque ninguna de las otras provincias, ni siquiera en Latinoamérica, tiene una base de datos genético como tenemos nosotros, 52.000 personas. Entonces, estos equipos trabajan sobre la base de datos. Me explicaba bien aquí el doctor. Uno se produce un hecho, va al lugar y recién me mostraban una prueba con un pedacito de jean, con un pedacito de uña. Hasta me decía el doctor que una mancha de sangre hepática en una pared se puede raspar y este robot, como lo estamos llamando, lo detecta. Obviamente que nosotros vamos a incorporar esta tecnología en el entendimiento que la manera de combatir el delito no solo es con prevención y con tecnología que estamos incorporando con los drones y toda la policía, sino también con esta tecnología que nos permite descubrir, como ocurrió en estos dos casos ya, en 90 minutos, de saber quién es el autor de este delito. Así que nosotros vamos a asumir el compromiso por la seguridad de los mendocinos y las mendocinas de incorporar esta tecnología en base al excelente trabajo que se hace aquí en el laboratorio. Realmente es sorprendente. Gobernador, en las últimas horas se conoció que va a estar llegando la vacuna rusa probablemente la semana que viene. A que vea un equipo que nos ha traído para probarlo una de las dos grandes empresas proveedoras de equipos de esta naturaleza de genética en el mundo, y que nos ha elegido a Mendoza por, la verdad, por el nivel del laboratorio de genética que tenemos, el registro de huellas provinciales que tenemos, cerca de 52.000 perfiles genéticos, nos coloca a la cabeza a nivel nacional, y nos ha traído a probar un equipo de dimensiones normales, digamos, como si fuera una computadora, el CPU de una computadora, que selecciona, procesa y realiza todas las tareas que realiza todos los equipos que tenemos adentro, secuenciadores y todo, los concentra, y mientras una detección de perfil normal puede tardar entre 48 horas, 72 horas, esto lo hace en 90 minutos. Es un equipo sensacional, de altísimo nivel tecnológico.